Vídeo patrocinado por Card Market, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, mis pequeños brujos, bienvenidos una vez más a Magic Block PK, cuarto día de las cavernas perdidas de Ixalan, que ayer dije cuevas perdidas de Ixalan. Estuvo muy gracioso, llegamos al color rojo. De momento la colección me está pareciendo realmente muy buena, aunque está yendo de más a menos. En el color blanco la cosa estuvo a un nivel altísimo, luego bajó un poquito, en el color azul seguía siendo muy bueno. Y el color negro, aunque me pareció muy bueno, me pareció un escalón todavía por debajo del azul. Vamos a ver qué ocurre hoy con el cuarto día de análisis, vamos con el color rojo. Antes de nada, vamos a hacer un pequeño disclaimer. Este análisis es mi opinión personal, completamente humilde y desde la ignorancia más absoluta de Magic, acerca de la opinión mía personal de las cartas, de simplemente lo que me parecen de primera impresión, además porque no las he visto ninguna, porque yo no sigo la temporada de spoilers y no tengo todavía ningún tipo de opinión hasta que no las lea, lógicamente, así que va a ser algo totalmente genuino y natural, al igual que supongo que para muchos de vosotros también será genuino y natural vuestra primera reacción al ver todas estas cartas. Lo segundo lo hago pensando en Magic Arena, es decir, fundamentalmente en formato estándar y fundamentalmente a lo mejor de una partida, que es como solemos jugar aquí en el canal, pero bueno, si puedo hacer algún tipo de comentario que aporte algo con respecto a otros formatos, ya sea en formatos antiguos, Modern, Commander, Legacy, Vintage o incluso formato limitado, intentaré hacer algún comentario también sobre ellos. Intentaré ir rápido para no perder mucho tiempo porque están siendo larguísimos estos análisis, los más largos que he hecho en mi vida, porque es la colección que más texto tiene en toda la historia de Magic. Y no solamente tiene mucho texto, sino que encima muchas cartas se dan la vuelta y tienen todavía más texto. Cosa que ya viene ocurriendo últimamente, pero es que esta colección tiene todavía más texto de lo habitual. Así que bueno, pido disculpas por adelantado, por si cometo algún tipo de error leyendo alguna carta o interpreto mal algo. Es muy fácil que lea algo mal, porque pensad que llevo muchas horas haciendo análisis de cartas y que además que son muchísimas cartas, muchísimo texto, puedo cometer algún pequeño fallo. Pido disculpas por adelantado, como digo, insisto, intentar tener mucho cuidado, eso sí, y no cometer demasiados errores. Si hay algún fallo, pues ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción podéis... debajo de la descripción podéis en los comentarios exponer vuestra opinión o corregir cualquier tipo de fallo o quizás opinión que penséis que la mía es errónea, que puede ser perfectamente que meta la pata en todo, pues como siempre, o sea, lo estándar. Por cierto, como veis, sigo aquí en el estudio B y se está muy a gustito. La verdad es que hay 0 grados fuera en la calle, pero aquí dentro pones el radiador, me pongo cómodo aquí. Tengo aquí un pequeño templo, el estudio B, la verdad es que ha quedado de lujo. Tengo la mesa de Flexi Spot de una promoción que hicimos en verano, que es una mesa alucinante, súper cómoda. No me han pagado para decir eso, pero es que lo digo porque estoy súper cómodo con ella, la verdad. La silla esta que tengo gaming, que la tenía en Madrid, la tenía en el estudio A, pero me la traje aquí al pueblo hace ya bastante tiempo. Y estoy contento, porque en el pueblo es más importante estar cómodo. En la ciudad, en Madrid, en mi casa de la ciudad, pues es más fácil estar cómodo, porque tienes todos los lujos, pero aquí en el pueblo, que hay 0 grados, que todo es más rústico, ¿no? Digamos, entonces este pequeño lujo se agradece un montonazo aquí en el estudio B. Bueno, ya sabéis, vamos a ello, que se hace muy largo el vídeo y encima me quejo. Aparato de radiestesia por 2 artefactos. Siempre que el aparato de radiestesia u otro artefacto entre al juego bajo tu control, hasta una criatura objetivo que controlas, una o 0 puede ser, obtiene +1/+0 y prisa hasta el final del turno. Y luego directamente lo transformas a si controlas 4 o más artefactos. Vale, no me parece un comienzo malo del todo, ¿vale? Pero la carta de por sí, lo que yo estoy leyendo, no es bueno para estándar, de momento, ¿de acuerdo? +1/+0 y prisa. Vale. Y si juntas 4 artefactos, lo que puede ser fácil realmente en un mazo de artefactos, le das la vuelta. Si le das la vuelta y es buena, entonces hablamos. Vamos a ver, se convierte en una tierra, por cierto, de tipo cueva, que tiene sinergias con otras cartas de la colección, como ya hemos visto en los días previos. Una tierra que da mana rojo y que pagando 3 y girándola hasta el final del turno le da a una criatura objetivo prisa +X/+0, donde X es la cantidad de artefactos que controlas. Habilidad que solamente puedes activar como conjuro. No me parece suficientemente buena para que sea jugable en estándar, ni siquiera en un mazo de artefactos. No es mala del todo, ¿vale? Ese +1/+0 y prisa es casi irrelevante en formato construido, porque es muy poquita cosa. Es un permanente que se queda en mesa, es un artefacto que cuenta para un mazo de artefactos, de típico de artefactos con rojo. Y luego, al darse la vuelta, pues es una tierra que da maná. La habilidad es que no es demasiado buena, sinceramente. Sí, bueno, ojo, puede ser... A ver, alguno dirá... No, porque esto es como un... ¿Cómo se llamaba el artefacto este de Affinity? Que daba +X/+0 en función de los artefactos que tenías. Se lo ponías en una voladora y ganabas de un golpe. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. El casco ese. No me acuerdo cómo se llamaba. Hace ya mucho tiempo. Bueno.
El caso es que no es lo mismo, ¿vale? Esto no es lo mismo porque requiere muchos requisitos para que funcione y no tenemos una Affinity en estándar. Creo que es una carta diseñada para formato limitado y que en estándar me sorprendería llegar a verla. Ayuda de los ancestros por 2 instantáneo, la criatura objetivo obtiene +2/+0 y dañar primero hasta el final del turno. Bien, un truco de combate que quizás pues en limitado pues pueda estar bien, pero que posiblemente pues para estándar no sea suficiente. Y además creas una ficha de tesoro, lo cual no está nada mal. Vale, un truco de combate diseñado para limitado, no creo que esta carta tenga nada que hacer en construido. Ya sabéis que hago siempre cuando digo construido, me refiero fundamentalmente a formato estándar. Bribón empeñoso, perdón. Por 2 es un 2-2, cuidadito que es pirata y es trasgo, dos tipos de criatura que pueden dar juego. Al comienzo del paso final, es decir, al final del turno, para entendernos más fácilmente, si descendiste este turno, es decir, si alguna carta de permanente fue a tu cementerio desde cualquier sitio, mazo, mano, juego, exilio, lo que sea, que vaya al cementerio, creas una ficha de tesoro, o sea que por 2 es un 2-2 que a lo mejor crea alguna ficha de tesoro. Es una carta de relleno para formato limitado, simplemente porque para estándar, igual, por muy pirata y trasgo que sea, por 2 es un 2-2 que puede que alguna vez te ponga alguna ficha de tesoro, pero no es suficiente para que sea jugable, ¿no? Bueno, empezamos el color rojo muy flojo. Los otros colores ya, siempre las dos o tres primeras cartas ya había joyas, y aquí de momento el color rojo empezó flojo, ¿eh? Caballería del Sol Ardiente, por 2 es otro 2-2, también es caballero y humano, es decir, tiene dos buenos tipos de criatura, y dice que siempre que ataque o bloquee, mientras controles un dinosaurio, ya tienes un requisito complejo de cumplir, ¿de acuerdo? No vas a tener dinosaurios todas las veces que quieras. Bueno, obtiene +1/+1 hasta el final del turno. ¿Qué está pasando aquí? Esta carta también está diseñada para limitado. Las cuatro cartas que hemos visto rojas no son suficientemente buenas para que sean jugables en construido. Y de hecho en limitado tampoco es que sean la bomba. Son jugables en limitado. Así que me imagino que se habrán guardado la crema para el final del color rojo. Si la página quiere cargar, pues estupendo. Y si no quiere cargar, pues no os preocupéis que ya la recargo yo y no... Ahí estamos. A ver. Vale, no se ha saltado nada. No hemos perdido ninguna carta por el camino. Estaba cerciorándome. Estoy en el pueblo y estoy teniendo problemas de conexión. Bueno, calzón. Espero que no me afecten más. Calzón, que no... Ahora está recargando la página después de haberle dado hace media hora. Voy a tener que editar el vídeo. Voy a tener que cortar esta parte. Me da mucha rabia porque luego editar no es que lleve muchísimo tiempo, pero bueno, lleva unos minutillos y luego hay que procesar el vídeo, lo cual también lleva un tiempo, así que me gustaría evitar el tener que procesarlo. No sé por qué está yendo tan mal la conexión. Perdonadme, espero que no vuelva a repetirse. Estábamos con Calzón. Ahí está, mi amigo Calzón, saqueador ansioso. Por 3 es un 3-3. También es pirata, también es trasgo. Eso está muy bien, ¿de acuerdo? Es un extra que tiene la carta y lo hace interesante. Y además daña primero. Vale, por 3 es un 3-3, daña primero, trasgo. Bueno, no está mal. Pirata, no está mal. Siempre que un pirata que controles ataque, ya sea este propio pirata, el Calzón o cualquier otro, eliges una que no haya sido elegida este turno. O sea, si atacas con 3 piratas, se disparan las 3, ¿de acuerdo? Si atacas con 2 piratas, eliges cuáles. Que 2 se disparan, mejor dicho. Y si atacas con 1, pues eliges cuál de las 3 se dispara. Crear ficha de tesoro. La criatura objetivo no puede bloquear ese turno para que las criaturas del rival no puedan bloquearte. Está muy bien esa habilidad, por cierto. No es nada mala para un mazo agresivo. Y la última, exilias la primera carta de tu mazo y la puedes jugar este turno. No está nada mal. Calzón, saqueador ansioso, una carta bastante decente, bastante interesante. Obviamente la carta solo sería buena en un hipotético mazo de piratas, en el cual se jugaría con total seguridad si es que lo hubiese en estándar una vez salga la colección. Ojalá lo haya. De momento en el color azul y el color blanco no me he visto demasiados piratas que tengan mucha sinergia y eso, o que sean demasiado buenos. Creo que en el azul sí que había alguno. Bueno, si vemos más piratas estaremos atentos para montar nuestro mazo de piratas, que ya fue bueno en la Ixalan original. Carnosaurio Bramador, vamos a ver, ojo, dinosaurio raro, por 6 es un 7-6 arroya. En el color rojo no suele haber criaturas de este estilo, ¿no? Esto es más del color verde, ¿no? Lo de por 6 un 7-6 arroya con más habilidades es más típico del color verde, así que ya me emociona. Cuando el Carnosaurio Bramador entra al campo de batalla, descubre 5. Descubrir funciona de la siguiente manera, porque no está explicado en la carta. Descubrir consiste en miras cartas del top del mazo hasta que salga una carta que no sea tierra de coste 5 o menos y la puedes jugar gratis. Si no la juegas, por el motivo que sea, porque no puedes jugarla o porque no quieres jugarla, te la pones en la mano, ¿vale?
O sea que bueno, no está nada, es muy buena esta carta. Realmente el color rojo no suele tener acceso a cartas de este estilo. Es una especie de Etali, Etali cuesta 7, pues esto es de coste 6. Es parecida a Etali, de hecho. Bien, cuesta uno menos y es un 7-6 arroya. Etali es 7-7 arroya también, ¿verdad? Aunque lo importante de Etali no es que sea un 7-7 arroya, sino su habilidad. Igual que con el Carnosaurio Bramador. Obviamente ayuda a un 7-6 arroya, lógicamente. Pero no es lo crucial, lo juegas por la habilidad de descubrir. Y luego además tiene otra habilidad. 3, descartar el Carnosaurio Bramador. Ah, vale, si lo tienes en mano te lo puedes descartar por 3. Y hace 3 puntos de daño a criatura o Planeswalker. Es una carta bastante interesante. Porque si no lo quieres en mano o quieres eliminar alguna criatura Planeswalker que tenga el rival, lo puedes hacer descartándolo de la mano para luego más adelante en un futuro próximo reanimarlo. Y además siempre que entra en juego descubres 5, que es una habilidad realmente muy buena. Una carta bastante jugable al estilo Etali. ¿Etali se ha jugado? Sí, se ha jugado. No mucho, pero sí, razonablemente se ha jugado, ¿no? Y este Carnosaurio Bramador pues cumple una función similar a la de Etali. Yo creo que es peor que Etali, pero bueno, también tiene la ventaja de que cuesta menos. Así que una cosa por otra. Podría entrar en algún tipo de mazo no de rampeo puro como de Etali, ¿no? Una carta bastante jugable. Obviamente no lo suelo decir, pero alguna vez lo comento y tal, pero no lo suelo decir en todos los vídeos. Casi todas las cartas raras y míticas son muy buenas en limitado, ¿de acuerdo? Por eso no hablo de limitado, se da por hecho, se presupone, ¿no? Vale, siguiente carta. Celadora de la creación solar por 4, es un humano, artífice da igual, pero humano es interesante. Bueno, aunque ha habido algún artífice por ahí y sinergias de artífices, pero muy poquitas, irrelevante. Por 4 es un 3-3. Siempre que descubras, descubre de nuevo con el mismo valor. Esta habilidad solo dispara una vez por turno, o sea, es para el mazo de descubrir. Hombre, una celadora seguida de un Carnosaurio Bramador y descubrir otra vez está bastante bien. El problema, que a ver, no os flipemos, por 4 es un 3-3 con una habilidad muy circunstancial y hay muy poquitas cartas que tengan descubrir. No creo que se vaya a jugar en estándar un mazo de descubrir, pero en limitado por 4 un 3-3 que puede aportar algo de valor, pues está bien. Si llevas bastantes cartas, por lo menos 3 o 4 cartas de descubrir en el mazo, incluso con 2 cartas de descubrir en el mazo, incluso con una si es muy buena, merece la pena llevar tu celadora de la creación en tu mazo delimitado. Pero para estándar no creo que esto vaya a ver juego. No creo que vaya a montar un mazo de descubrir con esta carta. Ceratops Arremetedor. Por 5 es un 5-4. Dinosaurio también, como antes hemos visto alguno. No puede ser bloqueado excepto por 3 o más criaturas. Es prácticamente imbloqueable. Podrían haber puesto imbloqueable directamente, ¿no? Ya puestos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque tiene 3 cuernos, ¿vale? Es un Triceratops. Es un Triceratops, como podéis ver aquí, que tiene 3 cuernos y por eso han elegido. Es más una ambientación realmente que cualquier otra cosa, porque le podrían haber puesto imbloqueable y ya está. El color rojo yo creo que nunca ha tenido una criatura imbloqueable, ¿no? Directamente, que ponga esta criatura es imbloqueable, yo creo que nunca, ¿no? En el color rojo. Habría que analizarlo, habría que mirar el oráculo de Magic, es decir, todas las cartas de la historia de Magic, a ver si hay alguna carta roja con imbloqueable, pero no me suena sinceramente ahora mismo. El caso es que es una carta diseñada para limitado, porque en estándar por 5, un 5-4, aunque sea imbloqueable, ni siquiera es bueno. También carta diseñada para limitado de momento. El color rojo me está pareciendo bastante flojo en prácticamente todos los sentidos, tanto en el sentido de la calidad de las cartas para formatos construidos como estándar, como para limitado muy de relleno todo también. Vamos a ver, conseguir el premio gordo por 7, conjuro, descubre 10, ¡venga! Lo que os he dicho antes, revelas cartas del top del mazo hasta que muestres una que no... Ah, está explicado, mira qué bien. Para descubrir 10, lo que tienes que hacer es exiliar cartas del top de tu mazo hasta que exilies una carta que no sea tierra, que puede ser de coste 1, o de coste 2, o de coste 3, o de coste 0 incluso, ¿vale? O sea, descubrir 10 no quiere decir que descubras una carta de coste 10, y eso es lo que hace que la habilidad de descubrir tampoco sea tan buena, ¿vale? Bien, que antes no lo he comentado, la habilidad es una habilidad que está bien, que da un poquito de ventaja de cartas, pero ya está, ahí se acabó la ventaja de cartas, no te va a dar siempre una carta de coste 10, ni muchísimo menos, ¿no? Vale, la lanzas sin pagar su coste de mana, lo cual es brutal, pero si no puedes lanzarla por el motivo que sea, o no quieres lanzarla en ese momento, pues la pones en tu mano. Bien, por 7 descubre 10. Diréis, ah, sí, esto es como una especie de acelerador de maná. Por 7 da 10 de maná, ¿vale? Sí, pero no. No, porque la carta que vas a mostrar del top del mazo, en un principio, salvo que encuentres alguna forma de colocarla en el top del mazo, no va a ser de coste 10, ¿vale? Va a ser de cualquier coste aleatorio y nunca sabes lo que va a salir del top del mazo con la habilidad de descubrir. Ahora bien, habrá algún loco, algún friki que monte el meme deck de descubrir con Celadora de la Creación Solar y conseguir el premio gordo. Pero os digo que ese mazo va a ser muy, pero que muy malo. Esta carta es mala tanto para construido como para limitado.
Salvo que haya algo que no haya visto yo. Vale, en cambio, la carta a la derecha me ha llamado la atención automáticamente. Cría beligerante. ¿Por qué me ha llamado la atención? Muy sencillo, porque por 2 pega 3. Ya está. El color rojo es un color en el cual las criaturas tienden a ser más pequeñas de lo habitual. Más pequeñas que las verdes o más pequeñas que las negras. Es la realidad, así es la vida del color rojo. Pero, claro, cuando ves una criatura de coste 2 roja que pega 3 y que encima arrolla, dices, cuidado, puede ser una carta buena. Por 2, un 3-2 arrolla, que además es dinosaurio, que es una muy buena, muy buen tipo de criatura. Y aquí vamos a traer mazo de dinosaurios, seguro, ya lo sabéis. Me encantan los mazos tribales y de dinosaurios más todavía. Bien, pero que tiene una habilidad extra más que no he leído todavía. Siempre que otro dinosaurio entra al campo de batalla bajo tu control, puedes hacer que la fuerza base de la cría beligerante se convierta en la fuerza de esa criatura hasta el final de turno. O sea, no es un 3-2 arrolla. En un mazo de dinosaurios, si de tercer turno o de cuarto turno juegas un dinosaurio de fuerza 4 o 5 o 6, esto pasa a ser un 5-2 arrolla, 6-2 arrolla o lo que sea arrolla. Está bastante bien esta cría beligerante y desde luego es una buena base, una buena primera criatura de curva de maná, de coste bajo, para que un mazo de dinosaurios sea peligroso y sea contundente y tenga buena pegada. Esta carta es bastante, bastante buena y ojo, me sorprende que sea poco común, es una carta infrecuente. Obviamente es buena en limitado, por supuesto, pero es que en construido es una carta bastante jugable si hay mazo de dinosaurios con el cual yo cuento. Me imagino que sí habrá un mazo de dinosaurios. Bien, Dentellada Triunfal por un mana rojo, tenemos un conjuro que dice... Hace una cantidad de daño a la criatura objetivo igual a 2 o a la mayor fuerza de entre los dinosaurios que controlas, lo que sea mayor. Vale, esta carta es buena. Esta carta es buena para un mazo de dinosaurios porque por un mana rojo es fácil que puedas hacer 4 o 5 puntos de daño por un solo mana rojo. Es cierto que el daño solo lo hace a criaturas. Es una pena que sea tan limitado el hechizo y que no haga daño a criatura de Planeswalker, por ejemplo, o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque si te enfrentas a control, esta dentellada triunfal no hace absolutamente nada. Porque no llevan criaturas, básicamente. Pero si llevan Planeswalkers, entonces dices, bueno, al menos puedo matar algo con esta dentellada triunfal contra mazos de control, pero hay muchos mazos de control que no juegan ni criaturas y esto no hace nada. La carta es buena igualmente, como digo, quizás sea una carta que se quede en los banquillos de mazos de dinosaurios contra otros mazos agresivos, pero como mínimo hace 2. Joder, por uno rojo hacer 2 puntos de daño a una criatura está bien, muy bien. El limitado es mejor todavía, lógicamente, porque casi cualquier removal es bueno en limitado. Derrumbe Calamitoso, por 4, conjuro, hace X puntos de daño a cada criatura y a cada Planeswalker, donde X es la cantidad de cuevas que controlas, más la cantidad de cartas de cueva en tu cementerio. O sea, cuentas todas las cuevas de mazo y cementerio, no sé, perdón, de mazo, de juego y cementerio, no sé cómo de fácil va a ser juntar cuevas. Es que no sé, no hemos visto las tierras. Cuando lleguemos al final del análisis y vea las tierras, os lo diré. Entonces, digo lo de siempre, este hechizo es un removal masivo. Y puede ser bastante bueno. Creo que es una carta bastante jugable. También me sorprende que sea infrecuente otra vez, que sea poco común, lo cual se agradece. Recuerda un poco a Portales en Llamas. Es un removal muy parecido a este, pero era de coste 3, cuyo daño a todas las criaturas era igual al número de portales que controlases. Y entonces los mazos de portales que salieron en Gremios de Ravnica, pues era un mazo decente, bastante bueno, de hecho, incluso, y que dio el salto incluso a histórico el mazo de portales y llevaba portales en llamas. Era un coste 3 muy parecido a esto, pero con portales. Y este es igual, pero con cuevas. ¿Cuántas cuevas era fácil de juntar en un mazo? Tanto en juego como en cementerio. Pues dependerá de eso la calidad de esta carta. Entonces no lo sé. De momento la carta digo que es buena. Es una buena carta porque es un removal masivo en el color rojo, que no siempre lo tienes. Así que agradécelo y aprovechalo. Así que si hay mazo de cuevas, seguramente jueguen este removal masivo, que parece bastante decente, al menos a priori. Desprendimiento Estentóreo, por 4, conjuro, hace una cantidad de daño a la criatura objetivo igual a la cantidad de tierras que controlas. Esta carta ya existía con otro nombre, muy antigua en Magic, y le han cambiado el nombre y tal. Es una carta que no vale para estándar, porque en estándar hay 1000 hechizos de daño directo a criaturas o de tipos de daño que mucho mejores que este, porque ¿cuántas tierras vas a controlar? Bueno, 4 a lo mejor, ¿no? Si estás jugando esto, pero hay hechizos que hacen más daño por menos, ¿vale? Así de sencillo. Y son más eficientes, y no son conjuros. Es una carta que en limitado está bien, porque en limitado puede matar prácticamente cualquier cosa. Pero para estándar no, porque hay 1000 removals rojos, o de cualquier otro color, o hechizos de daño que son mejores que este. Y además muchos de ellos instantáneos. Dinotómata, por 4, es un... Madre mía, qué engendro, pero qué... Pero, Mark Rosewater, ¿qué te has tomado? ¿Qué te has tomado para hacer estas cosas? El dinotómata es un gnomo dinosaurio... Gnomo dinosaurio. Criatura artefacto, que por 4 es un 4-3 amenaza. No está mal, la verdad, para empezar, porque
Tienes sinergias con dinosaurios. Tienes sinergias con gnomos, que ya hemos visto unos cuantos. Cuidado con eso. Tienes sinergias con artefactos. Y luego por 4 es un 4-3 amenaza, con más texto que vamos a leer ahora. Cuando el dinotómata entra al campo de batalla, la criatura objetivo que controlas gana amenaza hasta el final del turno. ¡Oh, qué decepción! La última habilidad es muy floja. Es una habilidad para formato limitado, porque da un poquito como de evasión a alguna criatura que controles, para que sea más difícil de bloquear o que no pueda bloquear al rival, pues porque no tiene dos bloqueadores, sencillamente. Entonces es una carta que creo que no es suficientemente buena para estándar, salvo que, ya digo, sinergias de dinosaurios, gnomos o de artefactos, y digan, pues metemos dinotómata. Pero en un principio creo que es una carta que, en limitado es bastante buena. De hecho, para ser una común roja en limitado, creo que es bastante potente. Muy difícil de bloquear y que encima hace que otra criatura que controles también sea difícil de bloquear. Me parece que tiene bastante, bastante calidad. Vamos a ver, Dracosaurio Acaparahuesos. Por 5 es un 5-5 que vuela, que daña primero. No está mal para empezar. Por 5-5-5 vuela, daña primero. Dragón y dinosaurio. O sea, lo tiene todo. O sea, todos los tipos de criaturas molones los tiene, ¿vale? Mazo tribal de dragones, mazo tribal de dinosaurios. ¿Sabéis lo que me gustan los mazos también de dragones? Madre mía, cómo me gustan los mazos de bichos, de tribus, de bichos gordos más todavía. Vale, no es suficiente, ¿de acuerdo? Ha habido muchos dragones de este calibre que nos han jugado, ¿vale? E incluso buenos dragones, a día de hoy, que están en estándar y no se están jugando. Dinosaurios no, pero dragones sí. Podéis repasar, por ejemplo, las tierras salvajes del Drain. Un dragón que salió muy fuerte, ya no recuerdo el nombre, fijaos en lo que se ha jugado. Que daba ventaja de cartas, era una aventura. La gente se ha olvidado de él y ya no se juega. No sé si os acordáis de él. Ya ni me acuerdo yo del nombre, la verdad. Aunque, bueno, tampoco es decir mucho. Venga, sigo leyendo. Me centro. Al comienzo de tu mantenimiento, exilias las dos primeras cartas de tu mazo. O sea, es decir, hasta el siguiente turno no hace algo concreto, que es exilias dos cartas de tu mazo y las puedes jugar. Y eso es muy bueno durante este turno, ¿no? Si exiliaste una carta de tierra de esta manera, creas una ficha de criatura dinosaurio 3-1. No está nada mal. Porque, o sea, es decir, además de que las puedes jugar, creas un 3-1 y si exilias una tierra, claro, entre ellas... No, si exilias dos tierras no pones dos 3-1s, ¿vale? Pones uno siempre. Y si exilias una carta que no sea de tierra, creas una ficha de tesoro. Es decir, que siempre vas a poder jugar dos cartas extras que exilies del top del mazo. Y además, o pones una ficha de tesoro... O pones un dinosaurio 3-1, o incluso, si tienes suerte, las dos cosas. Si sale tierra y no tierra, pones un 3-1 y una ficha de tesoro. La carta es buena. La carta es buena porque tiene todo lo que quieres de una criatura, ¿vale? Tiene unas buenas estadísticas, buenas habilidades, es decir, habilidades típicas de volar, dañar primero, está bastante bien. El coste es razonable. Y luego la habilidad es muy buena porque da una muy clara ventaja de cartas. Es una criatura que, si enderezas y mantienes viva un turno entera esta criatura, es muy, 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 muy buena. La verdad es que es bastante buena. ¿Verá juego? Pues es lo que me da miedo de Magic hoy en día, y lo comentaba en el día de ayer. El Power Creep de Magic está desbocado desde hace ya muchos años, ¿no? Desgraciadamente. Y cartas que deberían jugarse de cabeza en Magic no se juegan, y es una pena porque esta carta es buenísima y al final a lo mejor ni siquiera se juega esta carta, ¿no? Me parecería una enorme pena que no se jugase una carta como este Dracosaurio, pero podría quedarse fuera perfectamente de estándar. No hace falta que hablemos de limitado, ¿no? O sea, si te sale esto en limitado, has ganado, ¿vale? O sea, ya está, ¡pum! ¡Gano! Si no te matan, ganas. Entramado de Sahili, por 2, es un artefacto. Cuando entra en juego, puedes descartar una carta. Y si lo haces, robas dos cartas, ¿vale? Perfecto, es un buen efecto. De hecho, cartas rojas de cuando juegas, descartas una, robas dos, llevamos ya unos poquitos años que siempre están en estándar y siempre se juegan todas. Siempre hay algún mazo que las juega, o casi siempre. Son muy jugables, ¿vale? Pero esta tiene varias ventajas adicionales. Primera ventaja, que es un artefacto y por tanto es un permanente que se queda en mesa generando sinergias por ser artefacto, por ser un permanente, lo puedes sacrificar, puedes hacer cosas con él, además de su habilidad por sí, que ya es buena, que ya es jugable, ¿no? Pero es que además tiene elaborar, madre mía, elaborar con dinosaurios, esto es nuevo. Tienes que exiliar el entramado de Sahili y exiliar un dinosaurio o más dinosaurios, parece ser, que estén o en juego o en tu cementerio. Y en ese caso, exilias el entramado y vuelve al juego dado la vuelta. Vuelve como un raptor de elaboración exquisita, que es un dinosaurio artefacto, cuya fuerza total, la fuerza del raptor, voy a leerlo bien, es la fuerza del raptor de elaboración exquisita es igual a la fuerza total de las cartas exiliadas usadas para elaborarlo. Obviamente lo que quieres con este dinosaurio, la carta está bien, es interesante esta carta, puede ser jugable. Quieres que tu cementerio esté lleno de dinosaurios, preferiblemente cuantos más y más grandes mejor,
los exilias del cementerio, no del juego, lógicamente, porque eso es perder cartas de juego, pero perder cartas del cementerio no es tan grave, y metes en mesa pues un 12-4 o algo por el estilo, además de que ya le has sacado valor a esta carta. ¿Es buena esta carta? Yo creo que es jugable, incluso sin tener en cuenta la temática de elaborar con uno o más dinosaurios. Ahora bien, si es un mazo de dinosaurios y encima le puedes sacar ventaja, le puedes sacar partido a la habilidad propia del artefacto esta de aquí de descartar, robar dos cartas, mejor que mejor. Me parece una carta bastante, bastante maja, no es que esté rota, no es que sea la bomba, no es que vaya a crear un arquetipo ella sola nuevo, pero podría encajar en algún mazo de artefactos, en algún mazo de descarte o en algún mazo de dinosaurios. Tiene bastantes cosas, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Quiere erosionar? Es que el erosionar últimamente lo están reeditando todos los años. Otra vez más. Erosionar por 2 instantáneo o hace 3 puntos de daño a una criatura o destruye un artefacto. Una carta muy muy buena y que precisamente con esta colección va a ser todavía mejor. Es buena por la versatilidad. Mata bichos, mata artefactos. ¿Qué más quieres? Hombre, a veces hay algunos formatos... A ver, erosionar se juega cuando en el formato hay muchas criaturas o muchos artefactos o mucho de ambas cosas. Y yo diría que actualmente en estándar, hasta ahora, no había demasiados artefactos. Sobre todo cuando prohibieron el destruyebancos criminal, que era un artefacto que se jugaba muchísimo, lo prohibieron y ahora se juegan muy poquitos artefactos realmente. Pero con esta colección de las cavernas perdidas de Ixalan, salen un montonazo de artefactos, así que erosionar vuelve a ser una carta, vamos, para llevar de base en casi cualquier mazo con rojo. Muy buena carta y que veremos muchísimo. Favor de Tali, por 3, encantamiento, encanta la criatura que controles y cuando entra en juego descubres 3, ya sabéis cómo va. La criatura encantada obtiene +1/+1 y arrollar, vale. Es una carta que no pasa el corte para estándar, ¿de acuerdo? Os lo digo siempre, las auras son las peores cartas de este juego, porque si te matan la criatura en respuesta, pierdes la criatura y además también el encantamiento, te hacen un 2x1. Y es un riesgo que no merece la pena correr. El descubrir 3 es una habilidad buena, pero como he comentado antes, es aleatoria. Me exiles cartas del todo del mazo hasta que salga alguna de coste 3 o menos. Y entonces la puedes jugar gratis o no y ponerla en tu mano. Y el +1/+1 arrollar desde luego no justifica pagar 3 de maná. Es una carta para limitado. En limitado es bastante buena, yo creo. Bastante jugable. A ver, no es que sea la bomba, pero es jugable en limitado. Pero no es una carta diseñada para estándar. Galeón Magmático por 5 es un 5-5, un vehículo que se tripula por 2, ¿de acuerdo? Tripular quiere decir tira criaturas suficientes como para que sumen al menos fuerza 2. Y entonces se convierte esto en una criatura, ¿vale? Pasaría a ser, si no, no es criatura, él es un vehículo sin más, es un artefacto en mesa. Entonces, dice que cuando entra en juego hace 5 puntos de daño a una criatura objetivo que controla un oponente, lo cual no está mal, porque por 5, según entra en juego, ya mata casi cualquier criatura que tenga el oponente, incluidos Sheoldreds. Y luego, siempre que una o más criaturas que controlan tus oponentes reciben daño sobrante que no sea de combate, por ejemplo, el daño de Galeón Magmático, si le haces a una criatura que aguanta 4, le haces 5 sobre un daño, entonces creas una ficha de tesoro. Nah, interesante, pero no es una carta para estándar, no es una carta para formato construido. Es rara, y es una pena, una rara que no vale para estándar, demasiado cara, 5 de mana para un 5-5, que sí que puede que mate una criatura, pero creo que es lo que os decía antes. Es muy probable que el rival ni tenga criatura si esto no haga nada, y has pagado mucho mana para matar un bicho, igualmente no merece la pena. Si quieres matar criaturas, hay formas mejores de matar criaturas, más eficientes. Tripular no es la mejor habilidad del mundo, y luego simplemente es un 5-5. Y bueno, vamos, que no. Incluso si pones alguna ficha de tesoro, ya os digo que esta carta en limitado es una auténtica bomba, como todo lo que sea una rara en limitado casi siempre, o mítica, porque mata a una criatura y encima luego te queda un vehículo. Y en limitado un 2x1 es muy muy importante, y ya no digamos, y además también es una criatura que se queda en mesa para luego hacer algo. Bueno, no es una criatura, pero ya me entendéis, puede ser una criatura si la tripulas y además te crea alguna ficha de tesoro. Glifo Andante Volátil, por 2 es un 2-2, criatura artefacto y golem, que siempre que se gire, ya sea para atacar o por cualquier otro motivo, puedes descartar carta y robar carta. Esta carta es buena. Es buena porque por 2 es un 2-2, es jugable en estándar, es un artefacto, rellena curva, rellena mesa, un permanente en la mesa, un artefacto en la mesa, lo puedes usar para girar para otras habilidades, no tiene por qué ser para atacar. Hemos visto cartas en los días previos que precisamente te obligan a girar permanentes para poder jugar otras o para poder activar habilidades o cosas por el estilo, y descartar robar es una habilidad bastante buena, sobre todo en el color rojo y sobre todo en un mazo diseñado con artefactos y con sinergias de cementerio. Una carta, a ver, que no es súper buena, o sea, no va a desequilibrar estándar, pero es una carta que es muy probable que encuentre hueco en algún mazo, ya digo, pues eso, de artefactos, de cementerio. Hay muchas sinergias en esta colección, muchos artefactos, y en los colores previos también hemos visto muchas relaciones buenas entre artefactos y otros permanentes.
Gnomo Zogopies. Por 3 es un 3-1 prisa, ¿vale? No está mal. ¿Qué tipo de criatura? Obviamente gnomo, a nadie le sorprenderá. Y si lo giras, otra criatura objetivo gana la habilidad de prisa hasta el final del turno. Creo que no pasa el corte de estándar, ¿de acuerdo? O sea, creo que hay otras criaturas que tienen prisa que son bastante mejores que esta. Sin ir más lejos, tenemos actualmente la monorred agro de estándar, tiene criaturas de coste 2 y de coste 3 que tienen prisa y que creo que son bastante mejores que esta. Es cierto que da prisa a las siguientes criaturas que vayas jugando, pero entonces no puedes atacar con él. Y por cierto, no es el mejor bicho del mundo para atacar, porque aguanta uno y en cualquier bloqueo se va a morir. Y anda que no hay bichos 1-1 por ahí en este estándar. Así que no es una carta para construido, es una carta obviamente diseñada para limitado, donde la veo decente. No, no es la bomba, pero es una carta decente. No es la bomba porque el problema que tiene es que cualquier bloqueo la va a matar. Pero mira, si no te la matan, o si no te la bloquean, o si no atacas con ella y luego le estás dando prisa a dinosaurios 5-5 o 6-6 es que arrollan o cosas del estilo, vas a agradecer muchísimo este gnomo Fuegopies, lógicamente. Que además es artefacto por si puede generar alguna sinergia, o gnomo si puede generar alguna sinergia. Hallazgo arriesgado por 5, conjuro. Hasta 3 criaturas objetivo no pueden bloquear este turno y además descubres 4. Carta carísima, coste 5 es algo altísimo de coste, incluso con el descubrir 4 no me acaba de convencer demasiado, ni para limitado. O sea, obviamente no estoy hablando de estándar, esta carta no vale para nada en estándar, porque estás pagando 5 para descubrir 4 en estándar, construido es el formato en el que menos bloqueos hay. En todo caso, bloqueos hay en limitado, por tanto, podrías plantearte una carta de este estilo en formato limitado, y yo creo que ni con esas. Tendrías que tener un mazo súper agresivo de hacer manabicho, y en el quinto turno, mira, tus 3 criaturas no pueden bloquear, te ataco con todas y gano, algo de ese estilo, y casi ni con esas para formato limitado. Una carta bastante mediocre, básicamente porque le han puesto un coste exageradamente alto. Si hubiesen puesto coste 2 o 3, a lo mejor ahí ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué pone Hit the Mother Lode? ¿Qué es esto? ¿Por qué está en inglés esta carta? Pone aquí Bundle. Yo no sé si esta carta pone P, quizás P de promocional, Bundle. Creo que estas cartas son legales en estándar, ¿de acuerdo? Y por eso aparecen en este listado. Pero, ¿será que no existe siquiera en español? Puede ser que no exista en español esta carta, por eso está en inglés. Bueno, no os preocupéis, tranquilos, aquí todos manejamos bien el inglés, ¿verdad? Vamos a ver, por 7 es un conjuro que dice descubre 10. Ah, es la de antes. No, no es la de antes. O sea, hay dos cartas que pone descubrir 10 en estándar en esta colección. Madre mía. Vale, por 7 descubres 10. Ya hemos explicado mil veces descubrir. Si la carta descubierta cuesta menos de 10, que es básicamente lo que va a ocurrir el 99,99% de las veces, periódico, creas un número de fichas de tesoro giradas iguales a la diferencia. Las fichas de tesoro, ya sabéis, es un artefacto que puedes sacrificar, bueno, girar y sacrificar para que dé maná de cualquier color. Pero como entran girados, este mismo turno no podrías utilizarlo. ¿Esta carta es buena? Vamos a ver. Imaginad que descubres... Es que es mala esta carta. A ver, no es tan mala, porque lo que no sé yo es hasta qué punto podría tener algún tipo de sentido o de utilidad esta carta. ¿Qué clase de mazo? Yo lo que estoy pensando es, bueno, descubres una carta, pongamos, de coste 2 o 3, la juegas gratis y estupendo. Y luego vas a poner 7 u 8 fichas de tesoro. Ah, pero entran giradas, sí. Pero son 7 u 8 artefactos permanentes en mesa que tienes que a lo mejor puedes sacrificar para otras cosas o utilizar para otras cosas o esperar un turno y tener 7 manas adicionales. Igualmente, es una carta para un meme deck extraño y esta no creo que sea jugable en estándar jamás. Y si algún día es jugable en estándar me sorprenderá bastante y será un mazo muy, muy raro, ¿vale? Así que no es una buena carta en general, al menos a priori. Inti Senescal del Sol. No, y no sé si esto es legal en estándar, ya digo, esto me acaba de dejar un poquito volado por la cabeza. Debajo del vídeo en los comentarios, por fin, si alguien sabe qué pasa con Hit the Mother Lode, que lo explique, porque no sé si esta carta, supongo, yo entiendo que es legal en estándar, pero que no salen los sobres normales, así que no sé cómo la introducirán en Magic Arena, si es que la introducen o qué pasa con ella. Inti Senescal del Sol, por 2 es un 2-2, ojito, criatura legendaria, caballero y humano, muy buenos tipos de criatura, que dice que además, siempre que ataques, puedes descartar una carta, y si lo haces, le pones un contador +1/+1, a la criatura atacante objetivo que tú elijas y gana arrollar hasta el final del turno. Vale, empezamos Regurinchi, ¿vale? Está guay un contador +1/+1 y arrollar sobre una criatura atacante, pero el problema que tienes que descartar una carta de la mano. Tiene que tener aquí una ventaja, porque si no, no veo la gracia de esta carta. Vale, aquí viene la gracia. Siempre que descartes una o más cartas, exilias la primera carta del top de tu mazo y puedes jugarla hasta tu próximo paso final, o sea, hasta el final del turno la puedes jugar esa carta. Entonces, ¿este Inti Senescal del Sol es bueno o es malo?
Yo creo que no es malo del todo, ¿vale? Yo creo que no es malo. Imaginad, tengo mana bicho de primer turno. De segundo turno, Inti. Te ataco con ese bicho. Me descarto esta carta y ya le he puesto un contador más uno y arrollar al primer bicho. ¿Te lo matan? La has liado. No te lo matan, has sacado bastante ventaja. Sobre todo si con Inti te descartas cartas que al ir al cementerio luego puedes aprovechar de alguna manera. O ya especialmente a partir del tercer turno, ¿no? Cuando ya en el tercer turno atacas con Inti y, o con otra criatura o lo que sea, y vas a poner ese contador más uno y arrollar descartando una carta, esa carta la vas a poder jugar hasta el final del turno. Y es donde empieza la ventaja de cartas. No me parece malo del todo. Creo que es una carta interesante, pero a día de hoy, al menos en la monored agro, yo creo que no entra. Porque la monored agro ahora mismo lo que tiene es un surtido de criaturas de coste 2 que tienen prisa, que creo que tiene un impacto más inmediato en la partida y más seguro. No arriesgas tanto descartando cartas, ¿vale? Y es el problema quizás un poquito de este Intis en Scald del Sol. Entonces, bueno, es que es la primera carta del top del mazo y la puedes jugar. He dicho, creo que he llegado a decir que Exil, que puedes jugar la carta que descartas. No, descartas una carta y puedes jugar la carta del top del mazo. Eso es más correcto. Entonces, yo creo que para la monarca agro actual, desde luego, no va a entrar porque hay otras criaturas con prisa de coste 2-2-2 que son mejores que esta. Yo creo más eficientes, más impactantes inmediatamente en la partida. Y que verán más juego y son menos arriesgadas, ¿no? Pero puede ser que llegue a haber juego en algún mazo en el que descartar, tirar cartas al cementerio o algo del estilo pueda tener algún tipo de utilidad o sinergia. Pero vamos, lo veo peor que las que ya tenemos en estándar actualmente, como digo, al menos desde el punto de vista de un mazo monorrojo agresivo. Ya veremos en otro tipo de mazos. Inventiva poética. Ah, ya sé por qué me está yendo tan lento. Estaba, si os dais cuenta, llevo un rato mirando a la segunda, a tercera pantalla, mejor dicho, y es que estoy subiendo otro vídeo y la conexión me está colapsando. Por eso no me están cargando las imágenes de las cartas. Inventiva poética. Por 3 es un encantamiento. Siempre que uno o más dinosaurios que controlas ataquen, creas esa misma cantidad de fichas de tesoro, ¿vale? O sea que es un encantamiento que genera mana. ¿De acuerdo? El problema, si yo tengo un mazo de dinosaurios, mazo agresivo de dinosaurios, en el tercer turno quiero jugar un dinosaurio, no quiero jugar una inventiva poética. Y si juego esto cuando ya están los dinosaurios en mesa, ¿para qué quiero esas fichas? ¿Para qué quiero esa mana adicional? Bueno, dice aquí, siempre que lances un hechizo de artefacto, creas un dinosaurio 3-1, que no está nada mal, ¿eh? Solo una vez por turno. Vale, o sea, cuidado. Ya no me parece tan malo. Juegas artefactos y pones 3-1. Por cierto, hay bastantes artefactos con destello en esta colección. Podrías estar poniendo dinosaurio en tu turno y dinosaurio en el turno del rival. Esta carta creo que no es mala del todo, ¿vale? Creo que lo de, siempre que ataques con dinosaurios, no es para que juegues dinosaurios en tu mazo, sino que hace más, o tiene más la idea de que al atacar con los dinosaurios que pones en mesa gracias a la habilidad de la inventiva poética, entonces vas a poner fichas de tesoro que luego vas a poder usar para mazo. Esto es para un mazo de artefactos, evidentemente. O sea, esta inventiva poética yo creo que es más para un mazo de artefactos que para un mazo de dinosaurios. Esta carta la veo decente y la veo interesante y con bastantes posibilidades de construcción. Ojalá encontremos un mazo en estándar que pueda utilizarla, pueda aprovecharla. Y si no, aquí lo traeremos al canal igualmente, aunque sea malo el mazo, porque es bonita la carta y creo que puede ser divertida. Ira del Fauces Pavorosas. Por un mana rojo es un instantáneo. Hasta el final del turno, la criatura atacante objetivo tiene que estar atacando, obtiene +2/+2 y arrollar. Y siempre que haga daño de combate a un jugador, destruyes el artefacto objetivo que controla ese jugador. Una carta que no está mal del todo para ser roja, +2/+2 y arrollar. Actualmente en estándar tenemos un mazo rojo-verde que lleva un bicho que tiene dañar 2 veces que se llamaba Desmantela Picnics. Madre mía, con el nombre, me he acordado por lo raro que era. El Desmantela Picnics, que no tiene arrollar y tiene dañar 2 veces, aprovecharía mucho la ira del Fauces Pavorosas. En ese mazo en particular, esta carta entraría. Es que +2/+2 y arrollar en el color rojo es bastante bueno. Y además puede llegar a destruir algún artefacto. Y esta es la colección de los artefactos. Ojito a ira del Fauces Pavorosas. Creo que es buena, al menos en un mazo de estándar, que es bueno, ¿eh? El mazo rojo-verde es agresivo. Lo visteis, ¿no? Lo subí al canal hace como unos 10 días. Gana de tercer turno ese mazo. Y gana de tercer turno de forma relativamente consistente. Cuidado con ese mazo, que yo jugué unas cuantas partidas con él y las gané todas, o si perdí alguna creo que fue por mulligans o lo que sea, pero gané en plan de 8 partidas sobre 10 o algo así. Y me pareció muy bueno el mazo y yo creo que la gente lo ha estado probando. He leído comentarios, por cierto, en el grupo de WhatsApp que tenemos del canal de MagicBlockTK. Lo tenéis en la página web, por cierto. Si entráis en MagicBlockTK.com, a la derecha, tenéis un montón de enlaces. Y uno de ellos es el del WhatsApp, por si os queréis unir a ese grupo de WhatsApp. Alguien lo estuvo comentando, que lo había probado el mazo y que le estaba yendo súper bien. Esta carta es decente. Y el limitado también es decente, lógicamente. Porque al fin y al cabo es un truco de combate con arrollar, está bien.
es un tipo de evasión, podríamos decirlo, Royal. No es un tipo de evasión, pero es una especie de forma de ganar partidas que a lo mejor no ibas a ganar de cualquier otra manera. Justicia de Zoyowa. Por 2 instantáneo, el propietario del artefacto o criatura objetivo con valor de 1 o más... O sea, no puedes hacer objetivo a artefactos de coste 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no lo juegues en vintage sobre los moxes. Bueno, será por eso. O sobre tierras artefacto, que hay tierras artefacto en esta colección. Bueno, no sé si hay tierras artefacto, pero hemos visto cartas que al darse la vuelta se convierten en una tierra artefacto. Pues mira, podría romper tierras... Pues este no romper tierras artefacto, ¿vale? Porque son de coste 0 las tierras. Todas las tierras son de coste 0. Así que por eso dicen... Artefacto o criatura de coste 1 o más, baraja ese permanente en su biblioteca. Y luego ese jugador descubre X, donde X es el valor de maná. ¿Cómo de buena es esta carta? ¿Es buena o no es buena? El problema del tema de descubrir ya lo hemos comentado, que es aleatorio. Va a salir del top una cosa que puede ser de coste 1 o de coste 5, no lo sabes. Imaginad que me... Diréis, no, sí, si el rival te va a matar una criatura o un artefacto, pues tú dices, ah, pues mira... Justicia de Zoyowa en respuesta y ya me barajo yo mi criatura o mi artefacto directamente. Bueno, claro, pero también sirve para criaturas del rival y para artefactos del rival, ¿no? Te haces objetivo, una criatura que te... yo que sé, un Sealdred, y a ver qué le sale, porque lo que va a hacer es un descubrir 4 que puede que no vaya a utilizar. La carta no está mal, tiene un potencial bastante interesante, tanto para proteger tus permanentes o para buscar combos o trucos con tus permanentes, como para deshacerte de algún permanente molesto del rival, algún artefacto, alguna criatura molesta. Dándole una ventaja al rival, pero a cambio quitándole, ya digo, si le quito un Sealdred y le sale una Liliana, es un cambio un poco regulero, ¿verdad? Si le mato un Sealdred y le sale un Destrizar y yo no tengo criaturas, pues ahí hemos salido ganando. Bueno, se lo pone en mano. Bah. No acabo de ver la carta, es cierto. Porque es que el descubrir, si no juega la carta, la pone en la mano y la podrá jugar más adelante igualmente. Lo baraja en el mazo, lo cual no está mal, porque yo creo que barajar en el mazo es casi hasta mejor que exiliar. Y... vale, para tus permanentes, para el rival. Ojo, es una carta difícil de decir si esta carta puede que nos dé la sorpresa. Voy a dejar ahí permitidme, en un ladito esta carta, esta Justicia de Zoyowa. Y ya, dentro de un par de meses vemos si era buena o no era buena. Porque me genera dudas. Creo que es una carta relativamente versátil y relativamente buena. Y quién sabe, yo ahora mismo no le veo el mazo exacto en el que podría cuajar, en el que podría funcionar. Pero me parece que es una carta con un potencial muy interesante. También me gustaría ver en los comentarios qué opináis sobre ella. Maestro de Filo de Azófar, por 3 es un 2-3, es pirata y es orco. Es bueno que sea pirata, es un buen tipo de criatura. Orco nunca ha sido... ¿Ha habido mazo de orcos en la historia de Magic? Seguro que ha habido alguna vez algún mazo temático de orcos, pero desde luego no era bueno, o no lo recuerdo yo. Por tanto, no era muy bueno, o nunca fue muy impactante. Por tanto, aquí insto, reclamo, para que de una vez por todas le den a los orcos su dignidad. Ya le han dado la dignidad a los trasgos. Bueno, los trasgos es la mejor tribu de la historia de Magic, prácticamente. ¿Por qué a los trasgos sí y a los orcos no? ¿Vale? A ver qué dice Saruman sobre el tema. Bueno, pues dice que siempre que ataque mientras controlas 2 o más artefactos, obtiene +2/+1 hasta el final del turno. O sea, pasa a ser un 4-4 por 3. Ni siendo siquiera directamente por 3 un 4-4, sería jugable en estándar, ¿vale? Así que es una carta para limitado. Así que bueno, no es una carta demasiado interesante, salvo que me digáis al final, no, el mazo de piratas con artefactos por 3 es un 4-4. Pues bien, pues no me parece suficiente igualmente. Carta para limitado. Carta para limitado, bastante interesante para limitado, pero que no me dice nada para formato construido en general, ¿no? Me sigue yendo lento y ha terminado de subir el vídeo, lo cual significa que tengo algún problema de conexión más allá de que estuviese subiendo algún vídeo. Mangual Funesto, por 1 rojo, se equipa por 1 y da +2/+0 la criatura equipada. De momento la primera parte es malísima, ¿vale? O sea, no es para construido. Pero es una carta que es rara, eso ya dice algo. Y que se da la vuelta, eso también me dice algo. Elaborar con artefacto, tienes que pagar 5, exiliar el Mangual Funesto y exiliar además un artefacto del juego o que tú controles, mejor dicho, o de tu cementerio. Se da la vuelta y espero que cuando se dé la vuelta sea muy buena, porque la carta es, de momento es malísima. O sea, no es una carta diseñada para construido y el limitado tiene pocas aplicaciones, quizás para criaturas que tengas de dañar 2 veces, de arrollar, de volar, pero tampoco es que sea una gozada, Le damos la vuelta y es un equipo más gordo. Creo que es eso, ¿no? Que se equipa por 1, la criatura equipada tiene +3/+0 y, o sea, es como lo de antes. Antes era +2 y ahora es +3. Pero has pagado 5, y has elaborado con un artefacto. Bueno, siempre que esta criatura ataque, puedes sacrificar un artefacto que no sea el propio Trabuco Funesto. Y cuando lo hagas, esta criatura hace una cantidad de daño igual a su fuerza a la criatura objetivo. Solo a criatura. Wow, y si hubiese dicho jugador todavía, bueno, a cualquier objetivo, mejor dicho.
todavía habría dicho, uy, esto podría tener algún tipo de utilidad, aunque sea el coste muy alto. Es malísima. Esta carta es una carta diseñada para formato limitado. ¿Por qué? Costes altos suele significar que es una carta difícil de jugar, lenta, pesada, y luego ni siquiera su efecto es contundente. Solo puedes hacer daño a criaturas, ¿de acuerdo? Y tienes que sacrificar un artefacto, además otro artefacto, ni siquiera el propio Trabuco. Carta diseñada para formato limitado que no pasa el corte para estándar, y es una rara bastante floja, la verdad. Milicia Rayisolar, por 2 es un 1-3, soldado y humano, muy buenos tipos de criatura. Girar dos criaturas y o artefactos enderezados que controlas en cualquier combinación en la que tú desees de criaturas y artefactos, hace un punto de daño a cada oponente. Activa esto solo como un conjuro. Es bastante mala. Estaba pensándolo por un segundo, comparándola con otras criaturas que ha habido de este estilo, pero es que actualmente en estándar tenemos criaturas de coste 2 que pueden pegar múltiples tiros apenas sin requisitos en estándar y no se están jugando. Y esta, el requisito que pide es bastante potente. Girar. Ah, bueno, pero puedes hacerlo todas las veces que quieras. Claro, espérate. Nah, pero igual. ¿Cuántos artefactos y o criaturas tienes en mesa? Bueno, si juntas 4 o 6 permanentes rápidamente. Pero es que el daño solamente lo hace a oponentes, lo cual es un poquito limitadillo. Yo creo que las que hay en estándar actualmente, no recuerdo los nombres ahora mismo, una hace un daño, creo, al lanzar instantáneo o conjuro, ¿no? Creo que es, o al lanzar un hechizo que no sea criatura, no estoy seguro, a mí me habría que repasarla. Y otra, la giras, hace un daño, pero se endereza al jugar instantáneo o conjuro, creo, o al jugar hechizo que no sea criatura, no estoy seguro. En cualquier caso, es casi lo mismo. Y creo que son mejores que esta, y no se están jugando. Se podrían jugar, siempre dan algo de juego, siempre son divertidas. No creo que esta Milicia Rayisolar sea una carta suficientemente buena, salvo sorpresa, ¿vale? Porque si juntas infinitos permanentes en mesa, ya tienes una forma de finiquitar un combo con esta Milicia Rayisolar. O si tienes un mazo que metes ahí cuatro fichas de tesoro, cuatro tokens 1-1, haces pa 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 y haces un montón de daño. Pero ya digo, no creo que sea mejor que las que ya teníamos en estándar. Eso casi seguro, ¿no? Los requisitos son un poquito complicados. Bien, siguientes cartas. Monstruosaurio Sísmico. Por 6 es un 6-5. Mira. Ciclo de montaña 2. Lo descartas, pagas 2 y buscas una montaña en tu mazo y la pones en tu mano. Montaña. Carta de tipo montaña. Carta que tenga el subtipo montaña. No tiene por qué ser una montaña básica. Puede ser cualquier tierra que tenga el subtipo montaña. Como por ejemplo las tierras triples, los triomas, que tengan el tipo de tierra montaña, ¿vale? Así que no es mala la habilidad. El problema, estas cartas, ya lo he dicho en otros colores, en los otros colores lo he comentado. Históricamente, las cartas que tuvieron esta habilidad de ciclo de montaña, de isla, de llanura, de lo que sea, fueron bastante buenas en el pasado. Pero en esta colección las han sacado para limitado, no son para estándar. ¿Por qué? Porque además de tener el ciclo de montaña o el ciclo de lo que sea, las otras criaturas tuvieron habilidades muy buenas. Esta, por ejemplo, lo que tiene pues es un ciclo. O sea, luego la carta en sí, la criatura no vale para nada. Por si es un 6-5 arrolla. Puedes pagar 3 y sacrificar una tira para robar una carta. Es un coste bastante alto para robar cartas. Muy lento, además, también. Muy pesado para formato estándar, no valdría. Es una carta que en limitado. Oye, en limitado está muy bien. Por si es un 6-5 arrolla. Que además te puede permitir robar alguna carta, está genial. Y lo puedes ciclar cuando lo necesites para buscarte la montaña que necesitas para poder seguir jugando. Es una carta muy buena para limitado, pero no está diseñada para estándar, para construido. Oyer Axonil, poder primigenio. Vale, esta la vimos, creo, como spoiler hace unas semanas, pero no me acuerdo de nada. Así que es el dios rojo, hay un dios en cada color. Por 4 es un 4-4 que arrolla, una criatura legendaria, obviamente, que para eso es un dios, es mítica. Y dice que si una fuente roja que tú controlas fuera a hacer daño, fuera a hacer una cantidad de daño que no sea de combate, no vale el ataque de las criaturas y todo eso, menor que la fuerza de Oyer Axonil, o sea, muchos condicionantes, ¿vale? Pero, por ejemplo, se me ocurre, sin ir más lejos, la carta que acabamos de ver ahora mismo, Milicia Rayisolar, va a hacer un punto de daño, ¿de acuerdo? Y no es de combate, es daño directo al jugador, ¿vale? Al oponente. Entonces, en ese caso, perdóname que vaya tanto aquí, vale, entonces, a un oponente, en vez de eso, esa fuente hace una cantidad de daño igual a la fuerza de Oyer Axonil, ¿vale? Ya tenemos el combo, ¿vale? O sea, el bicho que os acabo de comentar antes, que me parecía peor que los anteriores, me acabo de dar cuenta de que puede ser muy bueno, lógicamente, en el mazo adecuado. Con Oyer Axonil, si en el cuarto turno tienes, pongamos, es factible tener 6 criaturas y artefactos en el cuarto turno. Cuarto turno juegas a Oyer y tienes otros 5, incluyendo la criatura que hemos comentado antes, otros 4 permanentes más que sean artefactos o criaturas o lo que sea, y giras todos, vas a hacer 12 puntos de daño, ¿vale? Eso está bastante bien. Y luego, además, si va a morir Oyer Axonil,
se exilia y vuelve transformado como una tierra llamada Templo del Poder, que da mana rojo y puedes pagar 3, girarla y transformarla, habilidad que solamente transformarla de nuevo otra vez en Jeraxxonil, habilidad que solamente vas a poder activar como conjuro, es decir, a velocidad de conjuro, no puedes hacerlo a velocidad instantánea cuando te dé la gana, sino tienes que hacerlo durante tu fase principal y con la pila vacía, y solo si fuentes rojas que controlabas hicieron 4 o más puntos de daño que no sean de combate este turno. Lo cual es a veces complicado, ¿vale? Porque es daño que no sea del combate, de ataque y bloqueo, quiere decir, ¿no? Entonces va a ser poco probable que le des la vuelta a esto. Y si haces 4 puntos de daño ese turno, a lo mejor es que ya estás ganando la partida y te da igual que se dé la vuelta o no se dé la vuelta. ¿Qué me parece a mí el Jeraxxonil este? No me parece la gran cosa, pero es indudable, es innegable que con cartas como la que hemos visto antes, comba bastante bien. O las que os he comentado que ya tenemos en estándar, que al jugar instantáneos o conjuros se enderezan y hacen daño, o hacen daño directamente, o cosas del estilo. Así que no la veo tan mala, ¿vale? Cambio de idea sobre lo de Jeraxxonil, porque la carta no es la bomba por sí misma, pero es cierto que genera sinergias que pueden ser bastante peligrosas. Y pasar a hacer 4 daños con cada tiro es bastante, bastante daño que pueden hacer en muy poco tiempo. Bien, peligro tectónico. Por un mana rojo es un conjuro que hace un punto de daño a cada oponente y a cada criatura que controlan tus oponentes. Una carta que no está mal del todo. Es muy poquito daño, obviamente quizás no es la mejor carta del mundo para llevar de base en tu mazo, pero puede que algún mazo de banquillo la quiera llevar si en el metajuego nos encontramos muchas criaturas que aguanten uno, o algún mazo, por ejemplo, que pueda aprovechar este peligro tectónico, por ejemplo, con Jeraxxonil, pasaría a hacer 4 puntos de daño directamente al oponente por un mana rojo, ¿vale? O sea que, cuidadito, que puede ser buena en esa situación. En general no es demasiado buena, pero podría entrar en algún mazo en concreto o de banquillo contra algún mazo específico del metajuego. Perforatúneles de Azófar por 3, artefacto legendario. Cuando entra en juego descartas cualquier cantidad de cartas y luego robas esa misma cantidad de cartas más una. O sea, se sustituye a sí misma. ¿Vale? Está bien. Porque eliges tú las cartas de las que te descartas, las que no necesites o las que quieres que estén en el cementerio también, hay que tenerlo en cuenta. Y luego robas una carta adicional a las que hayas descartado. O sea, no has perdido carta en el proceso y además tienes un artefacto en mesa permanente que puede generar sinergias. Y además dice, al final del turno, si descendiste este turno, cosa que va a ser 100% segura que sí, porque si no lo haces eres tonto, claro, te vas a descartar alguna carta simplemente para que se dispare esta habilidad, pues entonces le pones un contador de perforación a esta carta. Luego, si hay 3 o más contadores de perforación, se da la vuelta. Vale, os digo, creo que la carta es por sí misma decente, ¿de acuerdo? El hecho de poder descartar y robar una carta más de lo que te has descartado hace que sea un manipulador de biblioteca bastante bueno para buscar lo que estés buscando. Una buena forma de tirar cartas al cementerio. O sea, ya tienes dos cosas buenas. Manipulación de biblioteca, cartas al cementerio. Tercera cosa buena, es un permanente que se queda en mesa. Cuarta cosa buena, además es un artefacto con las sinergias que eso puede tener y generar, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? Y luego además, si tras 3 turnos... El problema es ese, el darle la vuelta es súper lento. Hay que esperar 3 turnos, ¿no? El turno que lo juegas y otros 2 más. Bueno, el caso es que al final, si consigues dar la vuelta a esto, redoble de tambor, yo creo que se va a convertir en una tierra artefacto. No, en una tierra legendaria de tipo cueva, ¿vale? Un subtipo cueva. Tecutlán, la grieta abrasadora, una tierra que da mana rojo, y que dice que siempre que lances un hechizo de permanente usando mana producido por Tecutlán, la grieta abrasadora, descubre X, donde X es el valor del mana de ese hechizo. No está mal esta tierra, no está nada mal, lanza un hechizo de coste 4 y descubro 4. Estupendo, ¿vale? Usando mana con la tierra esta. Ya si la puedes enderezar y volver a usarla, pues sería la bomba. No me parece mala esta carta, la veo relativamente jugable. En algún mazo será hueco, algún mazo la va a querer. Algún mazo quiere buscar la carta de su combo, tirar cartas al cementerio, artefactos en mesa para hacer cosas, permanentes en mesa para hacer cosas, y luego además, cuando consigues dar la vuelta a esto, es una tierra bastante decente. Me parece una carta muy jugable. No me sorprendería que viese algo de juego en estándar en no sé qué clase de mazo, la verdad, pero veo que entraría en diferentes tipos de mazos, o sea que es bastante buena. Pico de Diamante. Por un mana rojo es un equipo que se equipa por 2, que es indestructible, o sea, no se puede romper, no se puede destruir. La criatura equipada obtiene +1/+1 y siempre que ataque creas una ficha de tesoro. Carta para limitado. En limitado es buena. Yo hace un par de años os habría dicho, nada, esta carta para limitado es mala. Pero después hay otra carta, ha habido hace poco, ¿no? Sacaron una carta en limitado que igual al atacar ponías fichas de tesoro. Y después de probarla muchas veces y ver otras personas usarla, era muy buena, la verdad. Y esta hace lo mismo, ¿no? Ojo, que lo que es indestructible es el pico de diamante, no la criatura, ¿vale? O sea, la criatura se muere. Pero bueno, como tiene +1/+1 y creas una ficha de tesoro, seguro que vas a poder sacarle algo de valor a esta carta. Esta carta es decente para formato limitado, pero no es suficientemente buena para estándar. No es una carta jugable para estándar, no es jugable para construido. Es una carta diseñada para limitado. Pero es mejor de lo que parece en limitado.
os lo aviso como porque me imagino que iréis a jugar las presentaciones y a lo mejor os interesa jugar esta carta. Pirata de Desvalijador, por 3 es un 3-2, pirata y orco. Por el mazo de orcos, cuando el pirata desvalijador entra al campo de batalla, creas una ficha de tesoro carta para limitado, que está bien porque este bichito por 3 es un 3-2, bueno, pues de relleno, ¿vale? Pero te permite jugar en el cuarto turno una carta de coste 5. Y eso, el limitado es como ganar un turno extra, ¿vale? Es bastante poderoso meter antes de tiempo una criatura grande, ¿no? Así que es una carta jugable en limitado y además es común, o sea que, bueno, es una carta que no se le puede pedir, a la cual no se le puede pedir más. Bien, seguimos. Raptor Garraguadaña, por 3 es un 4-3, dinosaurio, vale, bien. Siempre que un jugador lance un hechizo, el rival o tú, cualquier hechizo que sea, si no es tu turno, o sea, tiene que ser en el turno del rival, le hace 4 puntos de daño al rival. ¿Qué dices? Esta carta es buena. Esta carta es buena porque en la mayoría de las partidas el rival se va a encontrar con que tiene un 4-3 en mesa por solo 3 de mana, que ya digo, lo digo siempre, el color rojo es el color que quizás tiene las criaturas más pequeñas en relación al coste, junto al azul, podríamos decir. Habría que hacer cálculos, ¿no? Habría que hacer una elaboración estadística de toda la historia de Magic para ver si lo que estoy diciendo es cierto del todo o no, pero yo creo que sí, y seguramente estáis de acuerdo con ello, que el color rojo, obviamente no es el color verde. Y el color negro también echaré tú también de comer aparte, porque el color negro te saca por 4 un 6-6 arroya abuela o algo del estilo, o el Yuuzhan Vong por 4 un 5-5, sin ir más lejos, desde el primer día de la historia de Magic prácticamente. El color rojo, cuando le sacaron por 4 un 5-5, tenías que descartarte una carta de la mano, era mucho peor la Horda Valduviana, hace ya muchos años de eso. Vale, entonces, como digo, está un poquito por encima de la media del color rojo en cuanto a estadísticas, lo cual se agradece para un mazo rojo, y la habilidad es bastante buena. La mayoría de mazos juegan hechizos en su propio turno. Sí, te lo matan, vale, perfecto, pues se murió. Pero si no te lo matan y el rival quiere jugar hechizos en su turno, no va a poder. La cuestión también es importante tener en cuenta que el rival decide. Simplemente puede no jugar hechizos en su turno y ya está. Claro que a lo mejor los necesita jugar igualmente. Esta carta es buena, esta carta es jugable. ¿En estándar es jugable? Es que en estándar echad cuentas de la competencia que hay en el coste 3 en los mazos rojos. Así que yo os digo que este Raptor Garraguadaña, lo veo para un mazo de dinosaurios, para un mazo agresivo con rojo, pero para la monorred agro que ya conocemos, yo creo que no. Creo que prefiero un Godric o cualquier otra carta de coste 3 que hay en el mazo. Estoy fatal mal que no me acuerdo del nombre del trasgo ese del que vuelve del cementerio. ¿Cómo es posible que no me acuerde de uno de los trasgos más conocidos, más populares y más queridos de toda la historia de Magic? El trasgo que vuelve del cementerio. ¿Por qué no me sale el nombre? Bueno, ya sabéis a cuál me refiero, ¿no? Que cuesta 3, tiene prisa. El que hay actualmente en estándar. Siempre ha habido alguno. Bueno, casi siempre hay alguno en estándar y son buenos. ¡Squee! ¡Madre mía! ¡Squee! Estoy cada vez peor. Estoy muy mayor. Se me nota, ¿verdad? Estoy muy mayor. Bueno, creo que Squee o Godric son mejores que el Raptor Garraguadaña. Y creo que este bicho es muy bueno. O sea, no, una cosa no quita la otra. Creo que el bicho es muy bueno. Pero en la monorred agro, desde luego, yo creo que no va a hacerse hueco. Yo creo que es más para otro tipo de mazos de dinosaurios o mazos agresivos que lleven rojo, pero no monorred agro, que es como más... Es como... Joder, estoy fatal. Se me va un montón la pinza. Es como Slayer, más... Como Slayer, ¿vale? Bueno, saqueador de tumbas trasgo. Por un mana rojo es un 1-2, pirata trasgo, mientras controles un artefacto, el sacador de tumbas trasgo obtiene prisa y más 1, más 0, ¿vale? Por un mana rojo, un 2-2 prisa. Vale, aquí viene una cosita importante. Ya hemos visto varios piratas con sinergias con artefactos, parece que quieren que juguemos los piratas con artefactos. El problema de este bicho es que, salvo que juegues ornitópteros en tu mazo, que es un artefacto de coste 0, nunca vas a poder hacer... Maná, saqueador de tumbas trasgo, te ataco con el 2-2 prisa, ¿vale? No vas a poder hacer eso nunca. Pero ya tuvimos en estándar una carta parecida hace unos años, que era un hechicero, que le pasaba lo mismo. No era con artefactos, pero era lo mismo, resumiendo, ¿vale? Y se jugaba mucho. Lo jugabas de primer turno como un 1-2, pero en partida avanzada, cuando ya tenías esos requisitos cumplidos, directamente lo jugabas como un 2-2 prisa por un solo maná rojo y se jugó muchísimo en muchos mazos. Tenía el tipo de criatura hechicero, lo cual ayudó bastante. Y este tiene dos tipos de criatura que también ayudan bastante, que son pirata y trasgo. El problema es el requisito, dos artefactos. Este bicho, lógicamente, al final... un artefacto. No va a encajar en cualquier mazo, no todos los mazos llevan artefactos. Pero el bicho es bueno, ¿eh? Este sacador de tumbas trasgo podría llegar a entrar en algún tipo de monorred agro,
podría entrar en algún tipo de mazo de piratas, de trasgos o en algún mazo de artefactos en general, ¿vale? No es mala carta esta y ya veréis cómo al final acaba viendo juego en algún mazo así rápido agresivo o de artefactos. No me extrañaría, pero vamos, en absoluto. El dinosaurio que hemos visto antes quizás lo tiene más complicado incluso, ¿eh? Yo no lo veo tan claro, me parece muy buena carta, pero se queda fuera por el Power Creep del que hablamos siempre. Por 4 es un 3-2 que cuando entra en juego, si lo lanzaste, descubre 3. O sea, automáticamente es un 2x1. Es como una elfa de trenzas sangrientas, ¿no? La Bloodbraid Elf. Pues no, no es lo mismo, ¿vale? O sea, olvidaos, no es ni parecida. Es mucho peor, lógicamente, que la Bloodbraid Elf, por lo que hemos estado comentando antes. Bueno, tampoco es que sea mucho peor, ¿no? No está tan mal. Ojo, esta carta tampoco es tan mala. Es humano, para mazos de humanos. No tiene prisa. Solamente es un 3-2, igual que la elfa, claro, por cierto, la elfa de trezas sangrientas. Voy a leerla otra vez. Diréis, ¿cómo que tienes que leer una elfa de trezas? Sí, sí. Elfa de trezas sangrientas. Hace tantísimos años que no juego Modern, que ya no me acuerdo cómo era la carta exactamente. Y además, la jugué en estándar. En aquel estándar fue la época en la que más he jugado Magic en mi vida, ¿vale? Aquel estándar. Y la jugué esa carta millones de veces. Y lo que os he dicho antes, es que estoy mayor, tenía cascada, era la habilidad que tenía la elfa de trenzas sangrientas. La colección original, ya ni recuerdo qué colección original, era la elfa de o el elfo de trenzas sangrientas, me parece que está traducido al español de esa manera. Era de Alara Reborn, Alara Renacida. Y el texto de la carta, cascada, funcionaba exactamente. Claro, es lo que os digo, que este no tiene prisa y la elfa sí tenía prisa, lo cual la hacía brutal. Pero es lo mismo, ¿no? Exilias cartas del top del mazo hasta que exilias una carta que no sea tierra, que cueste menos que la elfa, es decir, 3 o menos. Y entonces la puedes jugar sin pagar su coste de mana. Y si no puedes jugarla, pues... no sé, es tan bueno como una elfa, no me he dado cuenta. Sin la prisa. Sin la habilidad de prisa. Pero es, la habilidad es la misma que la de la elfa. ¿Esta carta entonces es jugable? Difícil decisión, ¿eh? He tenido que mirarlo porque sinceramente no lo veía del todo claro, ¿eh? Lo voy a poner en pantalla para que la veáis, la elfa, por si acaso alguien está muy perdido y no sabe exactamente a qué me estoy refiriendo. Porque, de hecho, no debería estar hablando de una carta que no os estoy mostrando y que estoy explicando fatal, perdonadme, disculpadme, por mi desastre de canal y de explicaciones que doy, de verdad, perdonadme. Voy a utilizar, de hecho, el oráculo oficial de Magic. Por cierto, el oráculo, antes se llamaba el oráculo, tal cual, oráculo, oracle en inglés, pero decidieron cambiar el nombre al Gatherer, el encuentrador. Bueno, pues enhorabuena por ellos. Esta es la elfa de la cual les estaba hablando, que era igual por 4, es un 3-2. Lo que pasa es que tiene prisa y es elfo, que es muy buen tipo de criatura también. Pero tiene una pega, que es roja-verde. Esta es mono-roja, ¿no? Y tiene la habilidad de cascada, que cascada al final es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que la carta, si no lo puedes jugar, la carta se pierde con la cascada. Sin embargo, con la habilidad de descubrir, la carta no la pierdes. Si no la puedes jugar o no la quieres jugar, te la pones en la mano y listo. Por eso, lo que pasa es que siendo roja, joder, qué rabia perder la prisa, ¿verdad? La hace bastante, pero el hecho de no tener prisa es que la elfa era la juego y encima te ataco. Pone elfo, ¿vale? Pero es evidentemente una elfa, ¿no? ¿Tiene pechos? Es elfa. Es broma. No tiene por qué ser elfa, pero creo que siempre la hemos llamado elfa y yo creo que es un error de traducción al español. Y creo que querían que fuese una elfa, pero bueno, como sea. El caso, tesador geológico. Hablemos del tesador geológico. ¿Es bueno o no es bueno? Si hubiese sido trasgo, madre mía, si esto hubiese sido un trasgo habría sido... Puf. Pero al ser humano, pues es un tipo de criatura que en el color rojo, precisamente, pues no funciona demasiado bien. Y el no tener prisa le quita bastante gracia al asunto y la carta que juegues no la pierdes, es ventaja de carta oscura. Mira, yo creo que esta es una carta que si no se juega, nos viene a decir que el formato estándar tiene un power creep, tiene un nivel exageradamente alto, demasiado alto y que tiene problemas de diseño, ¿no? Creo que la carta no se va a jugar porque no va a encontrar un mazo que la quiera jugar. Los mazos rojos agresivos desde luego que no la quieren, porque es invertir un turno de coste 4, además, todo el turno 4 maná, a veces no llegan ni a 4 maná esos mazos, para un 3-2, que sí, te da una carta gratis, pero vete a saber qué carta, a lo mejor no la querías jugar o lo que sea. ¿Es buena o no es buena? Es que la carta es aleatoria, puede ser de coste 1, 2, 3, puede que no la puedas jugar, te la guardas en mano y tal, pero es... no sé. Desde luego para la Monored Agro, que es la baraja roja más jugada actualmente en estándar, no entra esta carta. Y es que no hay mucho más mazo rojo, la verdad.
Actualmente esta carta es una carta que le veo un futuro complicado, pero no vamos a negar que la carta es buena, tiene una habilidad muy buena. Y la comparación con la elfa, joder, la comparación con la elfa está ahí, que es una de las mejores criaturas de la historia de Magic. De hecho, llegó a estar prohibida en Modern, ¿no? Lo tuvieron que prohibir en Modern. O sea, fijaos la calidad de la carta. Vástago del Volcán, por 4 es un 3-3 que arrolla, elemental, al final del turno, si descendiste, le pones un contador +1/+1, carta diseñada para limitado, para estándar es muy pequeñita, tarda mucho tiempo en crecer, nada. Estándar es un formato que acaban las partidas, en el cual acaban las partidas en el tercer, cuarto, quinto, sexto turno, no hay tiempo para hacer crecer criaturas, no, tiene que ser grande ya de primeras. Zancudo Orofuria, por 5 es un 3-5 arrolla, criatura artefacto y golem, y te dice, gira dos criaturas o y o artefactos, es decir, en la combinación que tú quieras de ellas, y da +2/+0 a la criatura objetivo hasta final del turno, habilidad activable solamente como conjuro. Otra carta muy mediocre, por 5 son 3-5, aunque tiene una habilidad interesante o lo que sea. Carta claramente diseñada para limitado, y como empieza por Z, me imagino que es la última carta de roja de la colección. Ah, bueno, hay otra carta con Z entonces, y la última carta de la colección no empieza por Z, vale, genial, no están en orden alfabético. Pensaba que sí, creo que... Creo que sí, creo que todas las anteriores estaban en orden alfabético, ¿verdad? Vástago, Tasador, sí, estaban en orden. Esta última no sé por qué ha aparecido aquí como suelta. Bueno, el caso. Ídolo del Rey Profundo. Es una común, un artefacto que cuesta 3, que tiene destello, es decir, que puedes jugar a velocidad instantáneo, y que cuando entra en juego hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo, ¿vale? No dice criatura, dice cualquier objetivo, al menos tiene esa versatilidad. Por 3, a velocidad instantáneo, hacer 2 daños a cualquier objetivo, y es un artefacto que se queda en mesa, y... que tiene elaborar con artefacto 3, no es caro de maná, no está mal, esta carta me empieza a gustar lo que estoy leyendo, y si le consigues dar la vuelta con elaborar con artefacto, se convierte en otro artefacto, bueno, vuelve dada la vuelta como este artefacto, Macaboy. Mirad, los mexicanos, ¿por qué tenéis esas letras tan raras ahí, siempre el Maguacatitil terminado en TL? ¿Por cómo se lee eso? Yo oigo a los mexicanos y lo dicen con una naturalidad, y luego oigo a los españoles y no sabemos hablar, parecemos tontos cuando intentamos decir esas palabras mexicanas extrañas. Bueno, mexicanas, ¿no? De cultura maya, azteca, olmeca, la que sea, perdón mi ignorancia con esas cosas, ¿vale? Va a decir mexicano, aunque no sea correcto del todo, ¿no? Porque son culturas precolombinas, y México en sí no existía, ¿no? Eran culturas previas, ¿no? Bueno, el caso... Con todo el respeto del mundo a todo lo que... O sea, que lo que quiero decir es perdón por mi ignorancia y todo, ¿vale? Es lo que estoy diciendo con todo el respeto del mundo a toda la cultura de América o de cualquier otro lugar. Macuautil. Me rindo. De soberano. Artefacto equipo que se equipa por 2. Cuando entra en juego, anéxalo a la criatura objetivo que controlas de forma... Y da +2/+0, pero esperaba algo más gordo. No, pues no hace nada especial. Es una carta que... Yo creo que no pasa el corte para estándar, porque tenemos en estándar chispas mejores y luego el equipo... Yo creo que no merece la pena, ni siquiera para un mazo rojo agresivo, ni siquiera para un mazo rojo de criaturas, meterte una chispa que por 3 hace 2, que luego ya si pagas 3, elaboras con artefacto, se equipa automáticamente para dar +2/+0. Pues tampoco es la bomba, ¿no? Carta diseñada para limitado. Madre mía, no sé qué está pasando, pero el color blanco me pareció espectacular. El color azul me pareció muy bueno, pero un poquito peor que el blanco. El color negro me pareció bueno, pero un poquito peor que el azul. Y el color rojo ya no me ha parecido tan bueno. El color rojo es el peor de los 4 colores que hemos visto hasta el momento, con diferencia. Y ni siquiera me ha parecido que tenga muchas cartas muy buenas que puedan cambiar el formato. Tiene una especie de elfa de trenzas sangrientas wannabe a medias, por no tener prisa, solamente por eso, la verdad. Pero por no tener prisa es bastante peor. Luego tiene algunas criaturillas jugables, tipo el sacador de tumbas Trasgo, el raptor de Guarraguadaña. Pero realmente no tienes casi ninguna carta que digas, ¡buah, esta gana sola! El Oyer Axonil, una buena carta, pero circunstancial, depende de poder hacer daño que no sea de combate al rival. La Melicia de Rayos Solar, sí, hay algunas... Pero esto igual, la justicia de Zoyowa yo no la veo clara del todo, no creo que sea una carta a tener en cuenta. La inventiva poética me ha gustado, pero a ver, tampoco parece una carta que vaya a estar rota, ¿no? O que pueda ser explotable hasta el infinito y más allá. Inti, bicho de típico oso rojo con una habilidad interesante, pero que difícilmente verá juego. Las típicas cartas rojas de maná infinito o de costes altos que dan más maná todavía o cosas así de ese estilo que al final no acaban jugándose. En ese caso, bueno, no es de maná, es de jugar hechizos, pero... Nada, 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 nada.
El rojo, muy normalito. Sí, tiene su erosionar, tiene lo típico de siempre. Esta carta al favor de Tali, que como dije antes, no me parece malo del todo. No, esta era para limitado, no he dicho nada. Estoy repasando un poquito. El Dracosaurio, fijaos, esta es de las mejores cartas de la colección en el color rojo. Y no es la bomba tampoco, ¿vale? Si una criatura, según entra en juego, no hace algo hoy en día, parece que no es buena, ¿no? Parece. Cartas, bueno, muy, muy normalitas. Estoy haciendo aquí un poquito. La cría beligerante es casi de las que más me ha gustado, pero es casi el único dinosaurio bueno de esta colección. Al menos en el color rojo, quiero decir, ¿vale? Seguro que luego el verde viene plagado de dinosaurios buenísimos para montar una roja verde de dinosaurios. Y este dinosaurio entrará en él. Esta carta sí que es muy buena, de las mejores que he visto del color rojo. Seguramente sea la mejor. Sin hacer un análisis aquí demasiado concienzudo, la verdad. El calzón está bien, pero tampoco es demasiado. Bribón empeñoso como era, ya ni me acuerdo. No, estas cartas, estas ya son las del principio del todo, que dije que eran para limitado. Todas ellas, ¿verdad? Que eran cartas muy de formato limitado y que apenas eran jugables para construido. Pues el color rojo muy flojito. Yo diría que por debajo de la media de lo que es habitual en otras colecciones para el color rojo o casi para cualquier otro color. ¡Ah! ¿Por qué me hacéis esto? Bueno, yo no tengo ningún color favorito en particular, así que no me importa. La verdad es que no me importa que el color rojo sea malo siempre en todas las colecciones y lo maltraten de esta manera, dándole siempre cartas súper simples y malas en general, y muy pocas veces realmente le dan... Pero eso a mí no me afecta en nada, porque a mí el color rojo ni me gusta, ni nunca ha sido mi color favorito, ni nada por el estilo. Bueno, espero que el análisis os haya gustado. Mañana toca el color verde. Me lo estoy pasando muy bien analizando las cartas igualmente. Espero que vosotros también. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.